buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a Orgullo Gamer y bienvenidos nuevamente a la Sebastopol. Para mí es un placer el poder compartirlo con vosotros, un lujazo que estéis al otro lado de la pantalla. Y con muchas ganas espero que vengáis en este bloque de partidas para pasarlo mal, porque estamos en ingeniería y eso supone un momento muy especial en el juego. Estamos en ingeniería, reactor central. Apolo se niega a rebajar el alerta de contención de riesgo debido a una presencia desconocida dentro del reactor central. Así que nos toca echar un vistazo qué pasa ahí. De momento, esta parte del reactor. ¿Os habéis dado cuenta? Extraño. Estoy encima del núcleo del reactor, Ricardo. ¿Has visto algo? Nada. Veo unos androides, algunos sistemas de control del núcleo, lo típico. Voy a tener que explorar la parte de abajo. Debería de haber un ascensor por alguna parte. Extraño. En el momento en el que nos ponemos a correr, salvando las distancias, evidentemente, los malditos sintéticos nos detectan, ¿eh? Fíjate. Bueno, pues vamos a darle con arma magnética, evidentemente. Nos lo va a exigir. Nos va a exigir arma magnética. Nos ha ido para allá. Mejor. Así tenemos más ventaja. Tenemos que ir. Desciende hasta la base del reactor. Vamos a intentar. Siempre tiene trabajo. Tengo ganas de pegarte tiros, tío. Paso ahora mismo de ellos, típicamente, de verdad. Paso de ellos. Paso de ellos y ya está. Es lo mejor que puedo hacer. A mantenimiento. Bueno, hemos cogido ahí algunas cositas. Tenemos más arma magnética. Y en el caso hipotético que nos salga alguno, pues podremos hacerle frente. Pero como hay que ir aquí. Paso, paso. Mira cómo mola. Dios, no. ¿Habéis visto eso? Cómo mola, ¿eh? Esto. Ah, vale, que se ha quedado ahí. Vaya, vaya rayado del juego, tío. Se queda ahí volando el arma. Cambiamos, ponemos. Bengala, que va a ser que no. Y batería, que estamos a tope. Bueno, pues nada, señores. Lanzallamas, y lo tenemos a tope. Eso está muy bien. Ricardo, están todos aquí. ¿Quién? Todos los desaparecidos. Todo el mundo. Están atrapados en una especie de nido. Hay huevos. Es como una granja. Mierda. Lárgate ahora mismo. Vamos. Destruye el nido, o sea que vaya tela. Usa esos conductos para restablecer la corriente a la plataforma. Vale, hay que tener cuidadito con los... Yo no sé vosotros, pero yo no veo nada. No veo nada, macho. Lo veo más oscuro de lo habitual. Esta parte. Vale, controles. Cuidado con los huevecitos estos. Vale, genial. Puesto.
Vale, perdonad un momento, me están llamando por teléfono. Bueno, chicos, perdonad. Llamada salvaje. Nunca mejor dicho. Importantísima. Bueno, ya he gestionado unas cosillas que tenía que hacer y ya por lo menos estoy un poco más tranquilo. Tema de seguros, de coches y todos esos rayos. Personas que están por aquí pilladas suelen tener cosas, pero se ven estos no. Ah, mira, este es el este. Y este está repetido, está en la misma posición. Bueno, vamos a meternos. Aquí es donde viene lo guay. Ole. Perdonad. Saliendo un mensaje, estúpido mensaje. Perdonad. Bueno, nada, chicos, ya está. Es que no sé por qué en Windows 10, yo no sé si será algún tipo de actualización o rollos o lo que sea, pero hay algunos programitas que no me los deja desinstalar. Y entonces me he tenido que descargar un programa. He descargado un programilla. Una catada gasta 25. Voy a tener que irme planteando el utilizar otra cosa. El revólver tengo poca cosa. No sé. Que decía eso, que a veces se desinstalan cosas. Cuidado. Otras veces te da un error y al final no he tenido más remedio que ponerme un programa para que me lo gestione para desinstalar las historias. Yo oigo que se abre todo por todas partes, tío. Mira, tenemos una jeringa, tenemos piezas, tenemos etanol, tenemos componente adhesivo. Vamos a crear una solución curativa. Aparte, perdonad si voy un poco más tranquilo de lo normal. Activa la interfaz. Perdonad si voy un poquito más tranquilo. Si voy un poco más de esta guisa. Que se muere en algún momento, tío. Vale, no hay nada. Vale, pues entonces vamos a hacerle caso a esto. Tengo que ir. Vale, mira, ¿no? Sobrecarga el núcleo beta. Vale, ahora es cuando viene, cuando lo matan. Tío, se escucha de todo, ¿eh? Ahí hay algo.
hemos cortado el rollo. Cortó la comunicación, Ricardo. Esto no me gusta. ¿Guardamos? Vale, ¿dónde tengo que ir? A la izquierda. Perdonad si voy agachado. Yo sería no ir agachado. Yo sería no ir agachado, pero es que, tío, no tengo más remedio. Aquí sí, no tengo. Vale, me ha pillado buscando basura. Ahí tenemos un paso intermedio, que es este. Y yo pregunto, ¿tengo que irme hasta allí a posta para qué? ¿Para coger etanol y tal? No. No me doy. Vamos por aquí, vamos guay. Hello. Se vuelve loca aquí el amigo. Bala de revólver. Una insulsa bala de revólver. Son. Tú no tienes nada. Vale, voy. Tranquilo. Vamos bien. Tío, ¿dónde me ha metido? Que me he perdido un poco. ¡Ostras! ¡Me acabo de matar! ¿En serio? ¡Ostras! ¡Madre de los parios! ¡Tío, dos de la vez! No lo había visto yo nunca. No lo había visto nunca, tío. Dos a la vez. Dios, no es muy hardcore. Para otro tropezón. Joder, si no ha venido el atrapacaras. Está esto complicado, ¿eh? Está esto complicado, ¿eh? ¿Cómo se nota el nivel difícil? Energía, restablece la corriente. Se ha vuelto a meter, ¿no? Pues lo llevo crudo.
venir hasta aquí. Pero a lo mejor podemos tirar un emisor de sonido y... Esto es seguro. Esto es seguro. Es un cansado, ¿eh? Bueno, sois unos cansados. Que están estos huequecitos, porque si no, vaya tela. Y me estoy quedando sin lanzallamas. Genial. Vale, estamos aquí. Hombre. Algo es algo, digo, algo. Encontré un peine sin jugar. Estar chula y complicada, para pasársela. Va a estar complicada, tío. Tenemos al colega ahí. Por aquí no puede pasar de momento. Vamos a crear otro emisor de sonido. Lo noto aquí, en la espalda, macho. Ostras, esto, tío. Va de recarga, bien. Cogemos todo. Pues es que nunca... O sea, bueno, es cierto de que me lo he pasado una vez solamente. Esta es la segunda vez que me lo paso. Pero... incluso he visto algún gameplay por ahí, pero dos a la vez, tío. No lo he visto nunca esto. Dos bichos a la vez. Uf, vaya tela. Me encantaría utilizarlo, pero... ¿Dónde está el conducto, tío? Aquí. No tengo idea dónde está el conducto, macho. Yeah.
cabrear, ¿eh? Vale, pues entonces tengo que venir por aquí, pim, 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 hacer aquí y luego... Pim, pum, pam, zapatazo. 200. Fuel, menos mal. No veía la cosa mal, ¿eh? Y me he pasado el... No sé si está a la izquierda o a la derecha. Vale, guay, bien. Esto es lo mejor que puedo hacer. Vale, escopeteados hasta el final, tío. ¿A la izquierda o a la derecha? Vale, muy bien, por aquí, a la izquierda. ¡Ostras, la madre que lo parió! Me he equivocado. Se hace eso ahí colgando ahí. Mira, se ha quedado. Y ahora se vuelve loco. Madre mía, menudas rayadas de cabeza tiene el juego, tío, de verdad. Bueno, nos lo hemos pasado. Ricardo, puedo destruir el nido. Ripley, ya te has arriesgado demasiado por hoy. Puedo activar todos los núcleos, sobrecargarlos para iniciar una purga en el reactor. Destruiría toda esta parte. No digo que no lo hagas, Rip. Solo digo que no me gustaría que muriera. Esto es lo que va a ocurrir. Hay circuitos de control de flujo de emergencia que desvían el exceso a los condensadores locales de cada torre. Si consigo desconectarlos y descargo el sistema, la purga será externa. El nido está justo en el medio. No he entendido ni una palabra. Que te agarres bien a lo que puedas. Vale, pues nada, pues eso. Arma magnética, ahora sí que la vamos a necesitar. Cargar a ver. Spamea todo. Vale. Thank you.
hacer aquí. Núcleo beta. Núcleo beta. Pues la parte de lo, del alien. Pensaba que tiene que hacer cosas más usadas. Vale, bueno. Ahora sí.
Ricardo, estoy a punto de destruir el nido. Agárrate bien. Vale, pues vamos a retirarle. Fijada en Omega. Nada. Detectadas múltiples formas de vida no registradas en Sebastopol. Los niveles energéticos de Sebastopol corren peligro. Todavía quedan algunos en la estación. Mierda. Lo siento, Ricardo. Tú vuelve a la oficina del mariscal, Rip. Por favor. Vuelve con Ricardo. Ahora se me abre la puerta. Guay. Vale. Vaya tela, tío. ¿Cómo está el tema? Espérate, que aún nos podemos llevar una sorpresa, que a lo mejor aparece por aquí algún colega. Espera, Rip, está pasando algo raro. ¿Tú crees? Necesito que vayas a enfermería. ¡Vamos! La purga del reactor está restableciendo los sistemas de Sebastopol. Las luces, el tránsito, puede que incluso comunicaciones. Creo que es nuestra oportunidad. ¡Vete! ¡Vamos! No creo que nos quede mucho. Yo me voy a comunicaciones. Voy a aprovechar y dejar esto abierto. Dejamos esto abierto. En teoría tenemos que ir por aquí. Aquí no deberíamos ir porque esto es ingeniería. Iríamos a la inversa, por decirlo de alguna forma. Aquí podemos coger el tránsito. Y tal vez podríamos empezar de cero. Vamos
Vamos a ver. No voy a correr, no sé qué por correr llamemos la atención de los amigos. Vale, la jeringuilla que no tiene bien. Solución curativa estamos a tope. Arma magnética estamos a tope. Escopeta tenemos bastante. Revolver un poquito que llevamos. Pues yo abogo por spamea todos los ítems, algunos más que otros, pero yo abogo por cogido fuel que nos viene genial. Sí, yo voy a ir a echar un vistazo hasta el principio del juego otra vez, porque tenemos el soldador iónico y ahora y tenemos también la mascarilla, jóvenes. Así que me gustaría probar. Bueno, ahora aquí estoy tranquilo, ya la peña se han ido pitando porque se han asustado con el rollo este del reactor. Bueno, pues jóvenes, lo vamos a dejar aquí. Para mí ha sido un placer. No tengo muy claro por dónde tirar ahora mismo. Loren Sistek, Salomons, Service está afuera, Simet Tower, Loren Sistek, puede ser que a lo mejor tenemos por Loren Sistek. Lo que voy a hacer es, voy a echar un vistazo a los gameplays anteriores para exactamente saber cuál es el tránsito que tengo que coger. A ver, evidentemente... Se encuentra deficiencia. Ve a la estación de tránsito de ingeniería. Tránsito... O sea, aquí... Ve a la estación de tránsito de ingeniería. Ve al centro médico San Cristóbal. Bueno, pues entonces... En nuestro sistema de tránsito, le rogamos... Es Jaime seguramente. Rellene uno de nuestros formularios. Entonces, pues vamos a hacer otra cosa. En vez de ir allí, nos iremos a Loren Sistek a ver qué pasa. Y a ver si soy capaz de ir hasta el principio del juego otra vez. Aunque nos encontremos de vez en cuando con el amigo, pero como hay varias habitaciones que estaban cerradas por causa del soldador, y otras que éramos incapaces de abrir y otras que no podíamos entrar, también es cierto, porque nos faltaba la máscara, pues hay que aprovechar. Pues nada, no me enrollo más. Cualquier cosita, como siempre, la podéis comentar y os esperamos en más vídeos en vuestro canal Orgullo Gamer. Hasta más ver.